En ese momento cuentas con un segundo para dejar tu me gusta, suscribirte para que Trevor escape de prisión. Bienvenidos a un nuevo video donde Trevor escapará de prisión. No sé si lo vaya a lograr. ¿Tú qué crees? Coméntalo aquí abajito. Dime si también quieres que escape Frankie, porque creo que es el único que queda ya adentro de la prisión. Voy a ver si me lo encuentro, porque Michael ya escapó. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí en la descripción. Corre a verlo, está buenísimo. En fin, yo me muevo de aquí. Espera. Espera, ¿dónde están mis pies? Bueno, soy el sin pies el día de hoy. Aquí ya crecieron los arbolitos y todo. Vean la vegetación, bastante bien. Me agrada, yo los cultivé el otro día. Por cierto, ya me acordé, yo soy todo un crack. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? No, me va a golpear. No. La sentí cerca. Ok, voy a entrar a las instalaciones de la cárcel para saber qué onda, ¿no? Saber qué rollo con esto. Ya saben que Trevor es uno de los tipos más agresivos de GTA V. Entonces me cae bien el tipo. Está un poco loco, pero pues bueno, creo que va a ser un escape épico. Si tú sabes, me puedes leer la mente y sabes cómo va a escapar Trevor, eres un crack. Vamos, comenten aquí abajito. Les iba a decir, les mando un saludo, pero no, van a hacer trampa. Van a ver el video hasta el final y lo van a comentar. Así que solamente díganme cómo creen que va a escapar Frankie de la prisión de GTA V. Algo que no les había contado: tengo contactos dentro de la prisión, ellos me van a ayudar a escapar. Y creo que eso es fundamental para un buen escape en la prisión, ¿no? Yo, viendo cientos de películas, creo que tengo la idea perfecta, el plan perfecto para escapar de prisión. Entramos por aquí. Ahorita estoy en la oficina, vean a Trevor. ¿Qué onda, Trevor? Aquí estoy en la oficina, no hay nadie. Oh, perfectísimo, miren estos lujos que uno se puede dar cuando tiene contactos. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Es más, me voy a traer un compañero para hacer fiesta y bailemos juntos. Y pues sí, les decía, las vistas de aquí son muy padres. Estoy haciendo tiempo para... ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Ese es Trevor? A ver, está muy bonito mi reflejo, bro. ¿Eres yo? ¿Es Trevor? O sea, no sé qué onda, ¿no? ¿Será su hermano perdido o algo así? En fin, yo me voy de aquí, estoy haciendo tiempo porque necesito que se haga de noche para poder escapar de prisión, amigos. No, se dieron cuenta. El oficial se dio cuenta, me quiere golpear. No manches. Poli, yo no hice nada, bro. Yo no hice nada, vámonos. Ha llegado nuestro momento de escapar, vámonos. Estoy aquí en la cocina porque tengo un contacto, es mi novia, ya saben, Trevor ligando siempre, like si tú tienes novia y suscríbete si no tienes novia. Entonces, ya estoy suscrito, bro. Entonces, lo que voy a hacer aquí es ponerme aquí y voy a vender comida. No es cierto, no voy a vender comida porque yo voy a escapar y vamos a bailar algo que está... Amigos, me agarró la policía, me trajo aquí a la jaula. No sé cómo la conozcan ustedes. Me mandaron aquí, pues bueno, lo único que me queda es bailar, disfrutar de la vida. No hay de otra. Y estoy esperando que me liberen para ya darme la fuga aquí en GTA V, que creo que es de lo más importante. Creo que ha llegado el momento perfecto. Ya tengo los requisitos para escapar. Tengo el dinero, tengo el contacto y tengo la herramienta necesaria para escapar. Así que en este momento procederemos a escapar de prisión. Ok, para escapar de prisión, golpeamos a este tipo, se le cae la pez encima. Nosotros salimos por esta puerta, luego entramos a la lavandería, nos vamos por aquí, vamos a encontrar un pasadizo secreto. Que al momento de que nosotros... ok, es aquí. Al momento que nosotros golpeemos esto, vamos a estar afuera. Así que en 3, 2, 1... Acabo de pagar mi escape, me costó bastante dinero. Ya en ese momento me están defendiendo. Los policías ya se dieron cuenta del gran escape que voy a hacer. Voy a escapar en helicóptero. Así es, nadie lo pensó, nadie dijo nada de eso. Ok, me dieron bastantes cosas para protegerme. Vamos a proceder. Listo. No quiero hacer tanto daño. Se viene. No manches. Me pueden agarrar 4 estrellas. Así es, cracks. Voy a escapar en helicóptero. Vámonos, Ricky Ricón. Vámonos. Prende. Vámonos. Aquí andamos. Vámonos, bro. Vámonos. No manches. Ya saben, Trevor Phillips a la orden. En este momento tengo 4 estrellas. Literalmente una locura, no lo puedo creer. Estoy dando todo de mí, No, el helicóptero va a fallar, amigos. El helicóptero
va a fallar. Puede que en cualquier segundo se apague y eso termine de la peor manera posible. No solo sería un escape, sería la pérdida de Trevor. Imagínense. No, bro, yo no quiero eso, yo no quiero eso. Allí andamos, vean. Excelente, excelente. No, Mayday, Mayday, Mayday. Se apaga, se apaga. No manches. No. Estos tipos están locos, La policía hace muy bien su trabajo. Pero, bro, déjame escapar. Por lo que más quieras. Se apaga. Yo no creí realmente que eso fuera tan difícil, ¿no? Yo pensé que era más fácil, más sencillo escapar de prisión. Y ya me estoy dando cuenta que no, esto hay que ser todo un profesional, todo un crack de la escapación de cárcel. Esa palabra no existe, pero bueno, se me ocurrió el momento. Olvídenla. No, se va a apagar, Voy a llegar a interceptar un vehículo, claro que sí. Vamos, voy a dejar este helicóptero. Me voy a aventar en paracaídas porque yo soy todo un crack y los cracks nos aventamos en paracaídas, ¿sí o no, bro? Se apagó. Voy a saltar, vamos. ¡Vámonos! Ahora solamente tengo que... ¡Holy moly! Ahora solamente tengo que agarrar un auto y huir de la policía, que creo que... ¡Oh! ¡No! ¡Me quitaron las estrellas! ¡Yo no hice nada! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Excelente! Voy a caer justamente aquí, miren, me voy a dar un chapuzón, pues debido a todo lo que acaba de pasar, ¿no? ¡Qué escape tan más épico visto en toda la historia! La verdad, este escape me gustó más que el de Michael. Si no lo quiero ver, corre a verlo y me das tu opinión. Pero a mí en particular me gustó más este, Me gustó más este. Agarramos esta moto. ¿Por qué prende en color verde? A ver, vamos a darle. ¡Ey! ¿Qué rayos? ¡Oh! ¿Tiene super velocidad? A ver, me interesa, Me interesa. Vamos. Ok. Prende en color verde. ¡Qué chido se ve! Ahí va, en 3, 2, 1... ¡Ay, güey! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Está volando? ¡Sí, está volando! ¡Oh! Ok, yo dejo esa moto endemoniada ahí. De seguro es un alien, imagínense. Que los aliens lleguen a GTA V. Qué loco sería, ¿no? Listo, a ver, lo que voy a hacer ahorita es conseguir un carro súper veloz, súper rápido. Porque me voy a cambiar de ropa. Me interesa cambiarme de ropa y tal vez hacer alguna que otra cosilla por ahí. Así que vamos a agarrar el mejor carro que encuentre. No se supone que aquí es donde están los mejores carros de todo GTA V. Estoy encontrando puros carros viejitos. Super, ¡oh, señora! ¡Ojo! No manches, ¿qué le pasan a los carros? Vean esto, se prenden en verde. Y aparte tiene superpotencia. ¡Wow! A ver. No, está muy difícil controlarlo. ¡No juegues! Ahí está, amigos, andamos iguales. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Vamos, voy a agarrar este. ¡No! O sea, es lo mismo. Todos se prenden en verde, tiene superpotencia. Ok, me gusta que tengan potencia. Pero no manches, bro, a veces va muy rápido. Ok, de reversa va un poco lento. Pero si yo voy aquí en recta, vean esto, Solamente voy a presionar un botón. Ah, por cierto, nos cambiamos él y yo. Eso es magia, Eso es magia. En 3, 2, 1. ¡Up! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Frena! No, es súper veloz, Me encanta. Ok, acaba de ser algo muy loco. Sí, yo sé, escapé de la prisión y todo, pero otra vez me volvió a poner las 5 estrellas. Quiero ver si es posible escapar con esta velocidad que tiene este carro de la policía. Y creo que sí, creo que sí. A ver, primero en reversa. Ok. Vamos, no me hace nada la policía, No me hace nada la poli. Vamos, ok. En cuanto yo la acelere, la dejo atrás como no tiene ni idea. ¡Oh! Esta no me lo esperaba, bro. Vamos. Ahí les va, La voy a perder en cuestión de segundos. 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Jerónimo! Por favor, préstemelo. A ver, ¿será que irá tan rápido? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí va muy rápido también!
A ver, ¿puedo subir? ¡Oh, sí! Vean esto, vean esto. ¡Oh! Ok, salga, sal. Ok, aplicamos el hack, ¡Pum! Bueno, amigos, hasta aquí este video que espero les haya gustado mucho. Si es así, ya saben, compártanlo, suscríbanse, sigan mis redes sociales, subo video diario. Espero que se hayan pasado bastante bien. Uno de los escapes más épicos. Espero que Frankie lo haga aún más épico. Recuerda sus videos diarios. Nos vemos el día de mañana a las 12. Cuídate, adiós.